Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo en esta preciosa tarde y le damos la bienvenida a cada uno aquí en este lugar, hermanas, hermanos, y en cada lugar también que se encuentran. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que hayan tenido un buen día y que hayan estado orando por este culto, ¿sí? Para que Dios pueda ayudarnos, que la dirección pues venga por él mismo y la palabra al igual. Pueden ponerse en pie. Vamos a entrar en la adoración. Entre usted en la atmósfera y vamos a decirle: atrás de la historia puedo ver hijos aprobados por la fe, muchos hermanos que dieron sus vidas. Sí, cada uno en cada edad, en cada tiempo, luchando para poder lograr el objetivo prometido y eso que puso el Señor en usted, esa partecita que puso el Señor en cada tiempo, siempre vino como una luz. Esta alabanza dice: una tenue luz. Sí, una luz bajita, aunque la luz ya estaba muy baja, pero vino un hombre en cada tiempo y hacía una gran llama. Sí, en cada tiempo. En este tiempo es igual, hermanos. Hay una luz muy baja, a veces que el enemigo ha querido aplastar durante tiempo, pero la luz que está dentro de usted es esa luz original, sí, la que viene a ser una llama de fuego. El enemigo cree que está venciendo, pero cuando viene usted, él tiene que taparse los ojos, ¿sí? Dígale con todos. Atrás en la historia puedo ver hijos aprobados por la fe. Dieron sus vidas y dejaron su nombre es grabado en la eternidad. Escucha esto, hermano. Oh, doncellas que dejaron todo. Dejaron todo. Dieron sus vidas. ¿Por qué? Por esta mi fe. Hombres valientes que no negaron. Y la tenue luz. Y la tenue luz. Una gran llama, hermanos. Una gran llama, hermanos. Yo estaré también en la eternidad. A los santos de la antigüedad. ¿Cómo? Oh, estandarte de la fe. Sí, Señor. Con regocijo cantarán miles de carga y aflicción, formando el cuerpo de la fe. Soy parte de la novia.
sé que soy parte de la novia, oh, que camina por gracia, que camina por la gracia. Escucha esto, hermano. No aparecerá con mancha. ¿Dónde? En la gloria del gran rey. Una gran ciudad espera. Hijo cantará, todos caberán y se gozarán. Yo estaré también en la eternidad con los santos de la antigüedad, estandarte. Hijo, yo tendré. Cuando entré
gracias, Señor. Gracias por ese regocijo, Señor. Es tu gracia, Señor, la que hace que tengamos ese regocijo. Porque has abierto nuestros ojos, Señor. Porque la luz ha llegado, Padre. Porque todo lo que has hecho, Señor, y cada cosa que ha sucedido, Padre, nos ha mostrado que somos elegidos tuyos, Señor. Aún, Padre, en cada tiempo, cada hombre muriendo, Señor, desde el principio, esas dos simientes, Señor, una simiente queriendo aplastar a la otra, pero no se ha dado cuenta que esta simiente es invencible, Señor. Aun cuando aparentemente ya casi no había luz, cuando había una tenue luz, una luz tan bajita, pero dentro de un creyente estaba esa gran luz, que cuando la veían, cuando ellos morían, mucha gente quedaba ciega y otros abrían sus ojos por la misma causa al ver esa luz. Gracias, Señor. En este tiempo es igual, Padre. Muchos están viviendo esa palabra, Padre. Muchos estamos esforzándonos, Señor, porque esa luz camine cada día. Señor, gracias. Yo sé que hay un grupo que está venciendo. Hay un grupo, Señor, que cada día se regocija más, Señor, en tu palabra, que cada día viene, escucha y empieza a vivir esa palabra. Eso se mueve cada día más, Señor, en nosotros. Estamos muy agradecidos, Señor, por tu gracia, Señor, porque somos parte de ese pueblo elegido, de esa novia elegida. Oh, que no aparecerá con mancha, Señor. Gracias, te adoramos, glorificamos tu nombre. En esta tarde estamos dispuestos, nuestros corazones regocijados y dispuestos, abiertos para recibir tu palabra, Señor. Gracias, nos ponemos en tus preciosas manos, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te amamos, Señor. Gracias, Padre. Oh, qué regocijo yo tendré. Aleluya. Qué regocijo yo tendré. Aleluya, esa vida va haciendo que usted vaya camino a esa gran ciudad. Oh, aleluya, la ciudad del Rey, donde ya no hay pecado, donde usted va a ir con ese cuerpo nuevo. Oh, aleluya, somos extranjeros aquí. Oh, donde hay problemas, donde el camino es duro, pero esa luz que lleva adentro va a hacer que usted llegue a esa gran ciudad. Aleluya, gloria al Señor. Soy en la tierra un peregrino, un extranjero soy aquí. Solo problemas hay en el camino que para llegar debo cruzar. Voy de camino hacia aquella ciudad donde el Cordero es la gran caridad. Las pruebas y las luchas no me detendrán. Voy de camino a la gran ciudad. Voy de camino hacia aquella ciudad. Las pruebas y las luchas no me
camino a esa gran ciudad. Acá somos bendecidos por Él. Toda la fuerza que usted tiene, sí, a enfrentar todos los problemas, porque usted es bendecido, hermano. Oh, en esta noche también pídale un nuevo corazón. Si todavía no puede vencer, pídale un nuevo corazón. Sí, aleluya. Oh, somos bendecidos. Entre en la atmósfera. ¿Usted es bendecido en esta tarde? Gloria al Señor. Aleluya. Un corazón para adorarte más. Un corazón.
así con mi voz. Voy a gritar mi victoria así, voy a gritar mi victoria así, voy a gritar mi victoria así. Aleluya, gran victoria en la que tiene usted. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Cuando lo escuchan a usted como canta, cuando lo ven como camina, cuando lo ven como vive, cuando ven que usted ya no es el mismo que antes, ¿qué le está pasando a este hombre? Este hombre como que está loco. Sí, por eso podemos cantar nosotros y podemos vivir como locos. Pero como locos por ese Jesús, hermano. Alábele a Él, adórele a Él. Oh, dígale con todo su corazón: yo estoy loco por ti. Por eso quiero vivir cada día esta vida como un loco por ti. Dígale: estoy loco, estoy loco, estoy loco por Jesús. Yo sé que Él vendrá y a mí me llevará a vivir con mi Padre Celestial. Estoy loco, estoy loco, dígale, estoy loco por Jesús. Yo sé que Él vendrá y a mí me llevará a vivir con mi Padre Celestial. Dígale, no fallará, no, 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 no fallará nunca. Las promesas de Dios no fallarán nunca, no. De Dios no fallará nunca. Dígale, estoy loco. Soy loco. Estoy loco. Estoy loco. Oh, yo sé. Estoy loco. Estoy loco. Dígalo. Estoy loco por Jesús.
celestial. No, 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 no fallarán. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. No fallarán nunca. No, 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 no fallarán nunca. Las promesas de Dios no fallarán nunca. Yo seré levantado en el rapto. Y yo seré levantado en el rapto. Y yo no me quedaré. Aleluya. Y yo no me quedaré. No, no. Aleluya. Y yo no me quedaré. No, no. Aleluya. Gloria al Señor. Oh, no nos quedaremos. Seguro. Seguro que usted no se quedará si usted está luchando por eso. Tome asiento un momento mientras nuestros hermanos pasan. Oh, aleluya, qué bueno es adorarle, alabarle. ¿Cómo podemos entrar en esa atmósfera? Pero esto es para que estas alabanzas usted las cante con entendimiento, hermano. Cosas que su corazón esté cada momento más sensible, abierto a la palabra que ya está en camino. Sí, ese vaso ha estado llenándose. Ahora viene aquí a desbordarse. Sí, Él mismo viene a usted en esta tarde y noche. Por eso usted tiene que estar rendido, hermano. Usted tiene que estar a sus pies. Usted tiene que decirle: yo vivo en la confianza que Él me da. Su confianza debe ser Él, su fe debe ser Él. No es un hombre, no es el dinero, no es un buen trabajo. Que su confianza sea Él. Que no importa las presiones, no importa las cosas que sucedan, que su esperanza sea Él. Póngase a sus pies en esta noche. Póngase en pie y que su corazón esté a los pies de Él. Que usted pueda adorarle. Que pueda entrar en la atmósfera. Que la palabra pueda entrar a su corazón. Oh, dígale: yo quiero permanecer. Oh, aleluya. Quiero estar a tus pies, Señor. Confianza que Él me da, luchando por buscar ese lugar. El camino ha sido duro, pero aún procuro encontrar ese lugar seguro. Escucha esto. Abraham buscó aquí su gran lugar, pero jamás lo pudo encontrar. 2000 años después, he aquí una mujer se encontraba a los pies de Jesús. A tus pies, sí, a tus pies. No existe otro lugar mejor donde pueda descansar y me puedas perdonar. No existe otro lugar mejor. Yo quiero junto a ti. Yo quiero junto a ti permanecer. Dile: no soy mejor. No soy mejor que aquella mujer. Aunque ellos jamás supieron en qué lugar
sus vidas que juzgaban por la ley. Piedra de odio no me llegará, como el mundo no me podrás juzgar. Dile, hoy vengo a tus pies y tu manto tocaré. Allí quiero yo permanecer. Conocer la oportunidad que tú nos das, cuánto significa entender tu plan, Señor, la manera que tú nos estás atrayendo hacia ti, Señor, cada partecita de nuestras vidas, Señor, cada parte de lo que hemos vivido, Padre. Podríamos escribir una historia de lo que hemos pasado, Señor. En toda nuestra historia hay momentos alegres, hay momentos tristes, hay momentos sobresalientes. Señor, hay momentos magníficos también. Esa es la parte de nuestra historia, Señor. Todavía estamos aquí agregando a esa parte, Señor. Pero cuán maravilloso es saber que dentro de todas esas partes podemos constar ahí, Señor, que un día nos encontramos contigo, Padre. Que un día tú viniste a la escena, nos rescataste, Señor. Día tu gracia se extendió sobre nosotros, Padre. Solo estamos aprendiendo a crecer en esa gracia, a caminar en esa gracia, Padre, para no pisotearla, Señor, para no convertirla en una desgracia, Padre. Ayúdanos entonces, abre bien el entendimiento para nosotros. La única manera de entender ciertas cosas es ir a la Biblia, Padre, ir a la palabra y que tú nos hables, Señor. Aún, Señor, a veces estamos muy, muy apresurados, Padre. A veces estamos muy impacientes, Señor. Señor, danos paciencia, Señor. Quita todo ese apresuramiento, Padre. Señor, que podamos esperar tranquilo, que podamos, Señor, confiar en ti, Padre. Que podamos tener esa confianza en ti, Señor. Hoy un día más, Padre, hemos cantado, hemos adorado, hemos alabado. Es la mejor manera que entendemos y podemos, Señor. Algunos hemos venido hasta aquí, otros están a través de la pantalla, Señor. Pero estamos confiando en ti, Señor. El omnisciente, Señor, el omnipresente, el todopoderoso, Padre, el cual puede concedernos las cosas aún antes que las dijéramos. Tú ya las conoces, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. Ayuda a tu siervo, Padre celestial. Señor, no quisiera ser un sabelotodo, no quisiera ser la persona que conoce muchas cosas, no, Padre. Solo que quiero humillarme, solo quiero rendirme junto con la iglesia para poder esperar en ti, como aquella mujer a tus pies, Señor, esperando esa preciosa palabra que salga de tu boca, Señor, que pueda decir no eres perdonado, que pueda decir no eres redimido, que pueda darnos esa seguridad, esa confianza, Padre, esa seguridad como están cantando, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, Padre. Solo utiliza el canal, bendícenos esta noche con tu palabra,
Podemos leerla, Señor, pero queremos entenderla. Queremos vivirla, queremos saber cómo desarrollarla en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. Perdona nuestros errores, Señor. Perdona nuestras ofensas. Ayúdanos a humillarnos lo suficiente. Ayúdanos a aceptar que cometemos errores, Señor. Ayúdanos a aceptar que necesitamos de ti, Padre. Y cuando pase eso en nuestras vidas podrán dar un giro, Señor. Por causa que entendemos cuánto te necesitamos, Padre. Entonces ayúdanos en esta noche. Nos ponemos en tus manos. Gracias por todo, Señor. Este día jueves, 27 de octubre, nos ponemos en tus manos esperando de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Sean bienvenidos todos, por favor, y espero que se sienta bien. Si hay visitas, que se sientan bien a la iglesia local. Y a los hermanos a lo lejos también. Siempre me agrada que usted lea conmigo. Por eso me tomo el tiempo, sea que lo lea en el papel de la Biblia, sea que lo lea en una tablet, en un celular, pero que se tome el tiempo de leer conmigo. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Dice así, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Amén. Esta parte es muy importante. Cuando ya no le vio, dice la Biblia, estamos leyendo, nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, después que ya no lo vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Las vestimentas de él, de Eliseo. Y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, porque ya no vio a Elías. ¿Estamos claros con eso? Y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ya no está Elías. Pero él dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Yo me siento, muchas gracias. Hoy quiero estudiar un poquito, seguir la línea que hemos estado trayendo de Isaías 6, ¿se acuerda? Llamados para vivir o para traer la plenitud de la palabra. No tenemos que descuidar la línea que vamos llevando, no tenemos que descuidar la vida que queremos llevar. Recuerda que en esta hora Dios necesita pasos. Hablábamos de Isaías 6. Isaías 6, cuando vio la visión, hizo un estremecimiento en su vida. Y él procuró tratar de ser limpio, él. No mirar alrededor, sino él mismo. Amén. Quiero hacer la conexión de ese tema del martes con hoy. Y aquí tenemos ahora, el título que le he puesto es Memoriales de Dios. Ahora, es interesante esta palabra memorial, si pone el concepto. Viene la palabra hebrea zicarón, la palabra memorial. Y la palabra memorial es traer la recordación, pero no como algo pasado, ¿sí? Sino traer la recordación algo que tal vez pasó allá, pero que tiene que suceder en tiempo presente, en tiempo real. Esa es la palabra memorial. Y es tomada del término hebreo zicarón. Amén. Memorial, la palabra memorial es una palabra bíblica, en hebreo significa zicarón, que aparece en Éxodo 12, 14. No solo es el recuerdo de la acción de Dios en el pasado, no solo una historia, sino la actualización, que esos eventos allá, que era una historia, está actualizado en tiempo presente. O sea, en otras palabras, estoy tomando este libro de, estoy tomando Eliseo, no como una historia, sino para poderlo plantar aquí. En nuestro tiempo, una actualización. Actualizar significa venir al tiempo presente. ¿Sí? O sea, a usted le ha pasado a veces que le dicen en el banco o en alguna institución, vamos a actualizar sus datos. Por si acaso usted se haya cambiado de casa, por si acaso usted haya cambiado algo, su teléfono. Y entonces le actualizan. Actualiza significa que está todo en el tiempo presente, al día.
Amén. Así que esta es la palabra memorial. Esta es la palabra. No traerlo como una historia, sino una actualización de esa historia. No sé si me... Si, quiero que el concepto quede claro. Es la actualización de esa historia. Amén. No solo es el recuerdo de la acción de Dios en el pasado, sino la actualización de esos eventos del pasado para que otras personas puedan participar de él en el tiempo presente. No verlo solo como una historia de un acto de Dios, sino la actualización de ese acto, pero que otras personas lo puedan vivir. En otras palabras, hoy podrían haber Eliseos en este tiempo. Tiene que haber Eliseo en este tiempo. Amén. Sí, estamos así claro en eso. Entonces, voy a leer dos párrafos del mensaje Memoriales de Dios Probados por el Tiempo. Hoy más que nunca voy a estar viendo el reloj. Tengo un Zoom a las 9 con unos pastores de Colombia y voy a tratar de ceñirme al tiempo. Párrafo 149 dice: hermano, no es tiempo de recortar el plumaje. ¿Está? Adornar, estar recortando, así no. No son días de educaciones, es un tiempo de prueba. ¿Sí? Es un tiempo en el que Dios está probando a su iglesia, buscando encontrar las cicatrices de batallas, de pruebas difíciles y peleas en combate. Ese es aquel que montará a su lado, es aquel que Dios estará orgulloso de tenerlo a su lado. Amén. Cuando fue examinado y probado Eliseo, ¿por qué tomé esto por Eliseo? Cuando fue examinado y probado Eliseo, antes de poder ponerse el manto del profeta, aquí vamos a hablar algunas cosas muy interesantes. El profeta Elías tenía un manto. Citamos así. Y antes de que Eliseo tomara este manto, Eliseo tenía que ser preparado. ¿Sí? Y vamos a ir despacio. ¿Cuánto fue examinado y probado Eliseo? Eliseo fue el hombre que vio a Elías, entendió quién era Elías, caminó con Elías. ¿Sí? Y después que Elías saliera de la escena, Eliseo iba a ser el hombre, Eliseo iba a ser la parte para completar ese ministerio que Dios le había hablado a Elías. Amén. Ya vamos a ver, Dios le dice algo a Elías, pero Elías, en el tiempo de Elías, no lo hace Elías. Amén. Ya vamos a verlo por la Biblia. ¿Sí? Dios le revela el plan, no a Eliseo. Yo quiero que se concentre un poquito. Dios no le revela el plan a Eliseo. Dios le revela el plan a Elías. Ya vamos a verlo despacio. Bueno, aunque ahí mismo está, si usted tiene su Biblia en la mano, léalo. En algunas partes... Dios le habla a Elías, le revela un plan a Elías. ¿Ves? Pero cuando Dios le revela el plan a Elías, ¿ves? Pasa el tiempo, Elías sale de la escena, que aquí estamos viendo cuando Elías sale de la escena, pero no completa lo que Dios le dijo. ¿Pero quién completa lo que Dios le dijo? El hombre que queda en la tierra es Eliseo. Amén. Y Eliseo, siendo elegido, sin saber que era elegido. Porque Eliseo... Bueno, voy a ir avanzando despacio. Me estoy saltando. ¿Sí? Cuando fue examinado y probado Eliseo, antes de poder ponerse el manto del profeta, ¿sí? Antes que Eliseo tuviera ese mismo manto para poder hacer las mismas obras, Eliseo tenía que ser probado. ¿Amén? ¿Cómo se arrojó Eliseo ese manto sobre el hombro? ¿Cómo debió ser él el hombre correcto? Elías lo observó allá en el campo cuando araba. Desde allá viene la elección. Dios le dijo, ese es el hombre. Ese es el hombre que puede usar esa prenda. El manto de Elías lo iba a usar Eliseo. Y no era cualquier hombre que podía usar eso, sino el escogido por Dios. Amén. Ese es el hombre que puede usar esa prenda. Ese es el hombre que puede usar ese manto. Él puede tomar tu lugar. Amén. Entonces, desde ahí vamos a partir. Ya tenemos la escritura, tenemos una cita del mensaje. Entonces,
Como cicarón es recordar, entonces vamos a traer esa escena de un acto que Dios hizo allá para traerlo a nuestro tiempo. Amén. Así que, así como Eliseo, nosotros tenemos que saber qué nos ha sido entregado. Eliseo tenía que entender y comprender después de Elías qué fue que se le entregó a él. Amén. ¿Qué es lo que tiene en la mano Eliseo? ¿Por qué es importante que Eliseo tiene que entender eso? ¿Ves? Él tiene que entender que él ha sido entregado. Por eso yo predicaba el martes Isaías 6. Solo cuando Isaías vio la visión correcta y vio cómo era estar en la presencia de Dios y los resultados de los efectos de estar en la presencia de Dios, solo cuando Isaías vio eso, cuando vio esa visión correcta, pudo dedicar su vida exactamente al Señor como el Señor quería. No como nosotros queríamos, no como nosotros pudiéramos, no, como Dios quería. Solo cuando vio la visión correcta. Amén. Así que estamos uniendo estas dos partes aquí nada más. Así como Isaías, nosotros hemos visto la visión sobre la plenitud de la palabra, porque estamos viendo a Eliseo, que Eliseo no pudo modificar el vestido. Eliseo tuvo que partir sus vestidos. Sí, vamos allá a la Biblia ahora sí. Estudiemos un poquito. Esto nos va a servir mucho. Y trato de no fijarme en problemas de alguien, no, sino en lo que necesitamos como cristianos. Dice la Biblia, Eliseo, cuando estuvo viendo que Elías estaba saliendo de la escena y el manto estaba viniendo, ¿ves? El manto él tenía que calzar con ese manto. Y lo primero que hizo Eliseo fue partir sus vestidos. En otras palabras, él está diciendo que no servía la vestidura que él tenía, que no servía la cobertura que él había tenido, que no servía nada de lo que él tenía y que él era capaz de renunciar a sus propios vestidos por tratar de calzar con el manto. Amén. Así que no se trata de remendar el manto o el vestido. No se trata de hacerle las costureras saben un poquito de eso, de como a veces nos engordamos un poquito y no que auméntele por aquí o aflójele aquí. No se trata de eso. Se trata que Eliseo tenía que calzar. Por eso es que el hermano Brandon está hablando de que Dios tuvo que hacer un trabajo con Eliseo. Por eso que está hablando de cicatrices, de batalla. Por eso que está hablando de cosas que han pasado en el camino para que cuando sea la hora, Eliseo esté listo. ¿Ves? Eliseo, así que no iba a haber una modificación, que es la palabra correcta. No iba a haber una modificación al vestido. Amén. La palabra modificar es cambiar algo, haciendo una variedad, variando su disposición y sus características. Eso es modificar. Es quitarle lo original para tratar de agregarle o quitarle algo. Eso es modificar. Amén. Así que Eliseo no tenía que modificar, sino romper sus vestidos. Amén. El problema a veces con nosotros es que nosotros no somos capaces de romper nuestros vestidos, sino tratamos de amoldar el manto al vestido que tenemos. Amén. Y trato, voy a tratar de enseñarnos de predicar. Pero ese es el problema a veces. Eliseo no tuvo problema. Voy a regresar a la escritura. Mire, Eliseo no tuvo problema. Dice aquí la Biblia. Dice, me voy a ir por parte. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. ¿Cuándo él tenía que entrar en la escena? ¿Cuándo Eliseo se dio cuenta que él tenía que entrar en la escena? Siempre Eliseo estaba bajo la sombra de Elías. Siempre estuvo bajo la sombra de Elías, Pero Eliseo tuvo que comprender que llegó el tiempo que ya Elías ya no lo iba a ver más. Sí, síganme en la escritura. Nunca más le vio. Son expresiones de la Biblia que tenemos que estudiarla bien. Él nunca más iba a ver a Elías. Ya no iba a caminar en la tierra con Elías. Pero sucede que Dios tenía un plan en la tierra y ya no estaba Elías. Ahora Eliseo tenía que captar esta visión. Eliseo tenía que captar que por algo Dios lo había llamado. Por algo Dios lo había elegido. Por algo él estaba en la tierra vivo.
El profeta Elías está saliendo de la escena y nunca más le vio. Si dice así. Y nunca más le vio, punto y coma. Como él ya supo que ya no podía llamar a Elías. Ya no podía decir que Elías venga y haga algo. Ya no podía. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Él captó la visión. Él captó el momento. Él tuvo que, la revelación tuvo que venir para hacerle ver. Esta es la hora donde Dios va a usarte ahora, Eliseo. ¿Qué es lo primero que hizo Eliseo cuando captó esto? Dice la Biblia, tomó sus vestidos, su ropa, citamos así, y tomando sus vestidos, ¿qué hizo él con sus vestidos? Dice, los rompió en dos partes. Ahora esto es maravilloso, por eso esta palabra cicarón tiene que ver mucho. Porque imagínense, diríamos nosotros que Eliseo se quedó desnudo. ¿Qué entiende usted por eso? Sí, estamos bien, seamos espacios. Espero que no esté cansado esta noche. Diríamos nosotros, si el hermano Roberto se rompe sus vestidos, ¿qué le quedaría al hermano Roberto? Solo su cuerpo. ¿La entenderíamos así, sí o no? Pero entonces esta palabra cicarón es un acto que Dios está haciendo allá para traerlo acá. ¿Qué significa que el hermano Daniel o que la hermana Génesis o que la hermana tal? ¿Qué significa que usted tenga que al recibir, al captar la visión de qué, para qué lo llamó Dios? ¿Qué significa que usted cuando capta eso, usted hoy, 2022, 27 de octubre, si captara la visión, usted tendría que romper sus vestidos? ¿Y qué significa eso para nosotros acá? ¿Amén? Porque volvemos a la palabra cicarón, es un acto que Dios hizo allá que tiene que hacerlo acá. Porque no lo está haciendo con Elías. Elías no es el que está partiendo su vestido. El que está partiendo su vestido es el que está siguiendo a Elías. ¿Amén? Sí, sí me estoy haciendo entender bien. ¿Amén? Así que el manto tiene que ajustarse. A Eliseo ajustarse al manto. Debemos caber en el manto o entrar en el manto que cayó de Elías. Porque la Biblia dice que Elías soltó el manto. En otras palabras, esa vestidura ya no lo iba a arropar a Eliseo. Esa vestidura de Eliseo, Eliseo rompió su vestidura para que el manto pudiera arroparlo a él. Amén. Estamos hasta ahí. Espero que me esté captando. Entonces, dice la Biblia, él rompió sus vestidos. Amén. ¿Qué significa ahora que él está entrando bajo una comisión ahora? ¿Ves? Estamos hasta ahí, vamos a una escritura, vamos a Primera Reyes. Primera Reyes 19. Mira el versículo. Vamos a leer desde el 13, vamos a leer desde el 13. No, no quiero demorarme mucho, pero es que es bueno que usted lo estudie. Es muy necesario, es muy importante. A veces no encuentro la palabra para decir lo que usted me capte. Mire, ¿qué importancia tiene el manto? Este es el manto que tenía Elías. Estamos leyendo ahorita 2 Reyes. Vamos a regresar a 1 Reyes, que es el tiempo de Elías. ¿Amén? Sí, sí estamos así. Versículo 13, 1 Reyes 19, 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Amén. Ya quiero traerlo desde allí para que vea la importancia del manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora, ¿por qué estoy leyendo desde acá? Yo iba a leer desde el 15, pero ¿por qué le leo desde el 13? Porque él iba a entrar en la presencia de Dios. Sí, sígame. Para entrar en la presencia de Dios no podía entrar como sea, Elías. Elías tenía algo que él tenía para poder entrar en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tenía para entrar en la presencia? ¿Con qué se cubrió Elías para entrar en la presencia de Dios? Lo está leyendo en el 13. El manto. Amén. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y desde aquí, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás. Mire, él está dando una comisión, se la voy a anotar.
Usted sigue leyendo, le da una comisión, ¿sí o no? Le dijo, vuélvete por tu camino, Elías, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás, dice, amén. ¿Qué es lo primero que le dice? Unge a quién? A Hazael. Uno, le está dando una comisión, escuche, a Elías. Estamos leyendo. ¿A quién le da la comisión? A ver, a las hermanas. ¿A Elías o a Eliseo? A Elías. Amén. Dice, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás, le está diciendo, tú anda a hacerlo. Estamos bien hasta ahí. Y llegarás y ungirás, dice, a Hazael por rey de Siria. Versículo 16, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Entonces este de Siria, y también a Jehú, dos, unge a Jehú como rey de Israel. Dos, amén. Sigo. Y a Eliseo, ¿ves? Amén. Tres, le da una comisión de tres partes. Unge a Hazael, unge a Jehú y a Eliseo. Esta es la comisión que Dios le dio ¿a quién? A Elías. Yo solo le haría la pregunta a usted. ¿Elías cumplió esa misión? Es ahí donde vamos a entrar. Esta es una comisión que Dios le da a Elías en dos partes. Elías solo cumplió una parte. Él no cumplió todas las partes. Adivine quién cumple la otra parte. Se le estoy adelantando cosas nada más. ¿Pero a quién le dieron la comisión? ¿A Eliseo? ¿A Elías? Sí estamos. Dice, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Esa es la comisión que le dan a Elías. Amén, estamos hasta ahí. Ahora, nos saltamos al 19, porque ya tiene la comisión. Ahora él va a realizar su trabajo, Elías va a realizar el trabajo. Estamos así. Sigue, 16, 17 y 18, llegas al 19. Partiendo él de allí, Elías, a hacer su trabajo, partiendo él de allí, dice la Biblia, halló a Eliseo una parte del trabajo que le dijo. Citamos así, de estas tres partes que usted leyó, Elías está cumpliendo una parte y es muy importante que usted capte esa parte. Porque Elías, la comisión que tiene Elías es hallar a Eliseo y halla a Eliseo. En otras palabras, para ahorrarle tiempo, Eliseo es un tipo de la novia. Elías sale a buscar a cumplir su misión. Pero cuando él va a cumplir su misión, él encuentra a Eliseo. Porque ya vamos a estudiar que Eliseo, ¿ves? Eliseo, es el que va a completar las otras dos partes. Así que el trabajo importante que hace Elías aquí en este pedacito, en esta escritura, el trabajo importante que hace Elías es encontrar al hombre, como usted está leyendo al hermano Branham, encontrar al hombre correcto. Esto no es porque tiene la Biblia y que tiene 20 años y no sé qué y que se aprendió no sé cuánto. No, encontrar al hombre correcto, porque el trabajo tiene que ser terminado. Y si Elías no terminó ese trabajo, tiene que encontrar al hombre correcto. Y Elías, dice el 19, se está dirigiendo a cierto lugar. Dirigido por Dios, usted lo acaba de leer en el mensaje. Dirigido por Dios al hombre correcto. Y Dios le dice, este es el hombre. Eso se llama elección. El problema con la elección es que el hombre que es elegido no sabe que él es el elegido. Eliseo no sabía. Partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, ¿qué hizo Elías? Voy a graficarlo. Elías tenía el manto. ¿Quién lo guió? Ya usted leyó al hermano Branham, es más fácil así, porque si lo lee solo la Biblia no lo entiende. Dice, ¿quién lo guió hacia Eliseo? Dice hermano Branham, Dios lo guió a Eliseo.
Y cuando Dios, cuando Elías lo vio a Eliseo, le sacudió el manto y se lo tiró así. Amén. Estamos leyendo. Y pasando Elías por delante de Eliseo, echó sobre él su manto. Amén, estamos hasta ahí. Eliseo no sabía del plan de Dios, porque el plan había sido revelado ¿a quién? A Elías. Eliseo no sabía nada del plan. Eliseo no sabía nada de elección. El que sabía de la elección era Elías. Porque hermano Branham está diciendo, Dios le dijo a Elías, este es el hombre. Quien sabía eso era Elías. Eliseo no sabía nada de elección, nada de plan, no sabía nada de eso. Amén. No sabía que él debía cumplir una parte del plan de Dios, de la palabra revelada al profeta Elías. Eliseo sabía que Elías era el profeta. Eliseo sí sabía eso. Esto es interesante. ¿Dónde Eliseo supo que Elías era el profeta? Estamos estudiando, no se preocupe. No estoy preguntándole para hacerlo quedar mal, no. Estoy haciéndole estas cosas para que usted se sorprenda nada más. Eliseo en el 19, estamos en el 19. Eliseo en el 19, cuando ve a Elías, Eliseo sabía que Elías era el profeta. ¿Por qué lo sabía? Porque en el 18, si usted retrocede un capítulo, es que eso se llama estudiar la Biblia. Cuando usted retrocede al 18, está sucediendo algo, un enfrentamiento, un reto con Elías y con las falsas doctrinas. En el 18 retroceda, tiene el tiempo. Estudie la Biblia. Comprenda la Biblia para que sepa qué está pasando con Elías y Eliseo. Esto no es solamente le tiró el manto y Eliseo se quedó impactado. Uy, un hombre llamado Elías. No, él sabía que ese Elías era un profeta de Dios. Porque en el 18 ese Elías convocó a todo el pueblo de Israel y sucede que Eliseo era parte de Israel. Vamos a leerlo. 18, atrasito nomás. Si quieren la casa, lee todo, pero yo voy a leer del 21. Por el tiempo, le vuelvo a repetir que ando con el tiempo limitado. Y acercándose, 18, 21. Ahorita estábamos leyendo el 19, ¿sí? Ahora le estoy mostrando por qué Eliseo sabía que Elías era un profeta. Y de la misma manera que hoy, los Eliseos de hoy saben que Elías fue un profeta. Pero no el Elías de allá, Sicarón. El Elías de acá. Amén. Sabemos por qué fue un profeta. ¿Ves? No sé si me está siguiendo, me está captando. ¿Ya? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes, cojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ahora es importante que usted capte que no era Eliseo haciendo este enfrentamiento, no era Eliseo, era Elías. Amén. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, grita en alta voz porque Dios es, quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grande voz y se zajaban con cuchillo y con lanceta conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, al caer la tarde, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Quién estaba entre ese pueblo? Ah. Eliseo estaba observando al profeta Elías. Hasta ahí Eliseo no sabía si este profeta era correcto o no era correcto.
Pero Elías está haciendo un enfrentamiento para mostrar al Dios correcto. Y para mostrar que Dios está con él. Y ahí hay alguien observando esto. Que después se va a desenvolver la historia con este hombre, pero en el otro capítulo. Amén. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, a cual había sido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacelo otra vez, y otra vez lo hicieron, y dijeron aún, hacelo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Él está tratando de probar que él es un profeta correcto. Porque está en duda todavía, si él es el correcto o no. Si tú me respondes, Señor, este pueblo sabrá que tú eres Dios y que yo soy tu profeta. Y que tú me has enviado a hacer esto. Y ahí había alguien observando. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. ¿Quién estaba postrándose allí? ¿Quién estaba abriendo al profeta Elías? Eliseo. Amén. Por eso que cuando usted pasa al 19, es cuando comienza la historia de Eliseo. Amén. Entonces Elías, como ya tiene la comisión Elías, espero que me esté siguiendo. Cuando ya Elías tiene la comisión es ¿qué? La comisión es ungir a Israel, ungir a Jehú y ungir a Eliseo. La comisión se la dan a Elías, ya leímos esa parte. Ahora Elías se pone en acción. Vamos a cumplir el plan que Dios me reveló a mí. Amén. Elías, digamos que yo soy Elías. Voy a cumplir el plan que Dios me reveló a mí. Lo voy a cumplir y va a cumplir el plan, pero no viene a Israel, no viene a Jehú, sino a quién viene, dice el capítulo 19, a Eliseo. Amén. Por eso llegamos allá al 19. Citamos hasta ahí. Amén. Así que Eliseo sabía que Elías era el profeta. Eliseo vio cómo Dios respaldó a Elías. ¿Ves? Y ahora lo sorprendente, que Eliseo, que vio que Dios respaldó a Elías, ahora Eliseo está viendo que Elías vino a su casa. Trayéndole, ahora, era un mensaje. ¿Crees que recibiste este mensaje por suerte? ¿Por casualidad? Este mensaje llegó. Ahora quiero que me capte. Me voy a tranquilizar para no ver el reloj. ¿Crees que fue casualidad que Elías va a la casa de Eliseo? ¿Qué está pasando allí? Se trata de predestinación. ¿Por qué era predestinación? Porque solo Elías sabía. Eliseo se sorprende. Este es el hombre que hizo un reto. Este es el hombre que se enfrentó a Jezabel. Este es el hombre que se enfrentó a Acab. Este es el hombre que dijo públicamente, si Dios es Dios, que responda. Yo estuve leyendo de eso, este es el hombre, y ahora este hombre está en mi casa. Y está hablando extraño. Porque ¿cuál fue el lenguaje que usó? Déjeme tirarlo así. ¡Pal! Hizo así. No, esa fue la predicación. No le dijo nada. No le dijo, Eliseo, te traigo un mensaje de que tú eres el escogido. No le dijo así. ¿Entiende el mensaje que creemos?
¿Por qué creemos este mensaje? Él no vino a decirle con palabras bonitas, Eliseo, quiero que sepas que Dios te eligió y vamos a ver para qué me dice. No, no le dijo así. Elías aparece en la escena y cuando Elías aparece, suápate, le suelta el manto. Algo pasó con Eliseo. Entonces Eliseo tiene que comenzar a pensar, ¿por qué habrá venido a mi casa? ¿Qué quiere Dios? Ahora ese hombre, ahora recuerde que ese hombre, Dios lo está respaldando. Ahora recuerda que todo el mundo dijo, ese es Dios, el hombre que, el Dios que está con ese hombre, ese es Dios. Porque le he dicho, el Dios que responda. Ese es Dios. Amén, estamos hasta ahí. La pregunta era de Eliseo, si Dios respalda a ese hombre y vimos a Dios ayer, digámoslo así, ayer, ¿qué hace ese Dios en mi casa? ¿Por qué habrá venido? Hermano, caso que era el único, a ver, ahora recuerde esto, no era solo Eliseo que estaba allá viendo eso. Miles de israelitas. Y entre miles de israelitas, ¿por qué Dios viene a mi casa? ¿Cómo se llama eso? Ahora, si usted retrocede acá, usted y yo nomás sabemos que solo Elías sabía que se llamaba Eliseo. Pero Eliseo no sabía. No sé, que quiero que quede claro eso para que usted sepa su llamamiento. Amén. Estamos hasta allí. ¿A dónde estoy? Ahora Elías llegó a la casa de Eliseo. Amén. Estamos hasta ahí. Memoriales de Dios, párrafo 152. Dice hermano Brandon, Dios está buscando esa iglesia. Así que nosotros hoy, como la iglesia, debe uno ponerse el manto de Cristo. ¿Qué es el manto de Cristo? Toda la armadura de Cristo. Todo nuestro escudo y adarga y armadura para poder estar sin culpa en aquel día. Diga. Déjeme buscarla acá nomás. Hombre llamado por Dios. Hasta ahí no me era ese entonces. Hombre llamado por Dios, párrafo 59. Ahora, Dios tiene que darle un poco de entrenamiento. Él lo había sido. Lo entrenó a cómo mantener sus ojos en el surco. Con 12 yuntas de bueyes y un hombre arando con ellos. Está yéndose a la Biblia. Está yéndose a 2 Reyes 19. ¿Cómo lo encontró Elías a Eliseo? Y dice que antes que Elías llegara a Eliseo, Dios ya estaba entrenando a Eliseo. Amén. Él enseñó un poco de paciencia y cómo ser paciente y entrenar esos bueyes a caminar recto en la línea. Él tenía que entrenar a algunos hombres, después de mantenerlos en la Biblia, en la palabra, alineados con Dios, a quedarse rectos en la línea. Y luego Dios aún tuvo que educarlo un poquito. Él dijo, ahora quédate aquí porque voy a Gilgal. El Señor me ha llamado. Dios estaba entrenando a Eliseo para lo que va a suceder. Fueron a Gilgal, el cual es el lugar de confesión y bautismo cristiano. Y luego él dijo, simplemente quédate aquí ahora. Esto es suficiente. Tú has confesado y estás bautizado. Esto es suficiente. Yo voy a Betel, lo cual significa la casa de Dios. Amén. Así que concéntrese un poquito, que nos concentramos por la demora. Pero estamos así con Eliseo, Elías, y cómo Elías está llegando a la casa de Eliseo, ¿sí? Ahora ya sabe que en Sicarón significa que esa historia se está repitiendo acá, con usted. Usted es Eliseo. Amén. Estamos hasta allí. Así que cuando vamos nosotros, 2 Reyes 8, disculpe, primero. Primero es, ¿quién? Hazael es primero. 2 Reyes. Ya sabemos la comisión, amén. 2 Reyes 8.
Déjenme ver la... El 13, leamos rápido para no pasar tiempo. Después te lee en su casa más ya. Y Hazael, que es el primero, amén. Ahora, concéntrese este ratito. ¿Quién tenía que ir a ungir a Hazael? Elías. Ahora vamos a leer quién lo va a ungir. ¿Ven? Estamos así. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Está teniendo una conversación Eliseo con Hazael. Ya va a ver el nombre. Y respondió Eliseo. ¿Quién está conversando con Hazael? Sí. ¿Quién ya no está en la escena? Nunca le vio ya más. ¿Se acuerda? Según de Reyes 2. Amén. Y no le vio más. Estamos hasta ahí. Ahora estamos en el 8. Han pasado 6 capítulos. Elías ya no está. Amén. Y tenemos esta conversación. Y respondió Eliseo. Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y si usted sigue leyendo, terminan ungiendo a Hazael. Amén. ¿Cuándo se está cumpliendo esta profecía? ¿En el tiempo de Elías o en el tiempo de Eliseo? No sé si me está ahora sí ya. Elías ya no está. ¿Quién está vivo? ¿Quién está caminando en la tierra? ¿Quién está caminando bajo las profecías que Dios le dijo a Elías? Las profecías no se las dijeron a Eliseo. Las profecías se las dijeron a Elías. Pero ¿quién está caminando bajo estas profecías cuando Elías ya no está? Eliseo. Amén, si estamos entonces bien. Capítulo 9, ya tenemos al 1, a Hazael, vamos a Jehú, o al otro capítulo. Entonces el profeta Eliseo, ya está de más decirle que no está Elías. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galá, el aceite es para ungir. Amén. Sí, estamos así. Cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafá, hijo de Ninsi, y entrando haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara. ¿Quién era Jehú? ¿Qué le dijo la profecía a Elías cuando estaba vivo? Unge a Jehú. Amén. Sí. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di así, dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. ¿Cuándo esa profecía se está cumpliendo? ¿En el tiempo de quién? De Eliseo. Elías ya no está en escena. Estamos así. Ahora, Sicarón otra vez. Esa escena, ese plan de Dios con Elías y Eliseo se está repitiendo otra vez. Sí, sí, ahora sí me está copiando. Se está repitiendo otra vez. Amén, ya voy a cuadrarle cuando apareció Elías, hizo un reto, el mismo reto. Y le voy adelantando algo, él se paró un día y dijo, aquí hay un hombre ciego. Habían diferentes tribus y diferentes creencias, y ese hombre estaba ciego por mirar al sol, adorar al sol. Y sus vistas habían sido quemadas por adorar al Dios Sol. Él dijo, aquí hay un hombre ciego. El Elías, Sicarón, repitiéndose otra vez. El Elías de este tiempo le dijo, aquí hay un hombre ciego por adorar al Dios Sol. ¿Cuál religión de ustedes les puede devolver la vista? Le dijo. Públicamente. Pase alguien de ustedes, mahometano, quien sea, tibetano, quien sea. Si un mahometano le devuelve la vista, yo me hago mahometano, le dijo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con ese Elías? ¿No es lo mismo de allá? El Dios que responda. El Dios que responda. El Dios que le devuelva la vista a este hombre. Y nadie pasó. Porque ningún Dios respondió. Estamos en la Biblia. Sí, estamos así. Y Dios le dio cierta comisión a ese Elías. La pregunta es, ¿él cumplió toda la comisión? Ese Elías, tomamos la Biblia. ¿Elías cumplió toda la comisión? No cumplió. ¿Cuándo se cumplió las otras profecías? En el tiempo que Eliseo, ¿quién es Eliseo hoy para nosotros? Amén. Así que está ungiendo a Jehú y está ungiendo a Hazael, amén. Así que Eliseo sabía que Elías era el profeta, porque Eliseo vio lo que Dios hizo con ese profeta, pero lo que no sabía Eliseo era que Dios lo había elegido
para cumplir la parte de la palabra que Dios le habló a Elías. Mensaje de la lucha. Párrafo 25. ¿Sí? A los muchachos se... Yo dije, aquí comienza vamos a traer a Elías a este tiempo. 1962. Yo dije, ahora este hombre es un adorador del sol. Y él ha quedado ciego. Y yo dije, ahora, allí están los sacerdotes mahometanos, están los sacerdotes chiitas, los jainitas, los diferentes clases de religión, budista. ¿Ves? Ahora este hombre quiere recibir su vista. Había pasado para que oren por él para recibir su vista. Ahora uno diría que él adoró a la creación en lugar que al creador. Yo también creo eso. Pero aquí estamos en esta noche. Dije, y hemos ido. Hoy fui huésped en el templo de los jainistas, donde había 17 religiones diferentes. Allí para entrevistarme, cada una de ellas en contra de Cristo, cada una. Y yo dije, ahora, y muchos de ustedes hombres están allá, ahora si Cristo está tan equivocado, pues este hombre quiere estar correcto. Y ciertamente el Dios de la creación, quien hizo el mundo, será el único quien puede darle a él su vista. Eso es razonable. Y yo dije, ahora, si alguno entre ustedes, personas, mahometanos aquí, son la religión principal, sacerdotes mahometanos, si pasan aquí y le dan a él su vista, entonces yo seguiré a los mahometanos. O si los sacerdotes de Buda pasan a darle a él su vista, yo me haré budista. Amén. Pero dejen que el Dios, quien lo hizo a él, el Dios de alguien en algún lugar, pues tiene que haberlo. No podemos tener una creación sin un creador. Está diciendo, dejen que Dios hable. Dejen que el Dios que responda. ¿A dónde está llevándolo eso a usted? Otra vez, Sicarón, ¿a dónde lo está llevando? Atrás. Amén. Es Elías de atrás. ¿Quién está observando? ¿Usted no está leyendo esto? Amén. Capte esto. ¿Usted está leyendo de esto? Usted es Eliseo viendo cuál Dios va a responder. Y se requerirá de un creador que crea la vista en estos ojos. Él llevaba ciego 20 años por mirar el sol, pensando que iría al cielo si miraba al sol, si lo hacía. Y el hombre hizo eso en ignorancia. Y yo dije, ¿qué harían ustedes los sacerdotes de Buda? Ustedes solo cambiarían su manera de pensar. Ustedes dirían que está errado. Está retándolos. Está, como hacía Elías allá, está diciéndole, hablen más fuerte a su Dios. Ellos adoran a sus antepasados muertos. Y yo dije, pues ustedes lo pensarían de él. Ustedes dirían que está errado. Pero ¿qué harían ustedes? Ustedes cambiarían su manera de pensar. Y dije, ¿qué harían los mahometanos? Cambiar su manera de pensar, los chiitas, jainitas y demás. Le cambian su manera de pensar. Él está dando alrededor de ellos, dándoles vuelta, diciéndole como Elías le estaba diciendo. Amén. Y le está haciendo un reto, el Dios que responda. Y Eliseo está observando. No era Eliseo allá. Ahí está Elías. El Eliseo acá, observando. Si usted sigue leyendo por el tiempo, nadie se paró, nadie aceptó el reto, porque estuvieron toda la tarde y ninguno de los dioses que ellos estaban adorando respondió. Cuando no se movió ninguno, entonces vino Elías y le dijo, Señor, yo he hecho esto por comisión tuya, así que en el nombre de Jesucristo, que él reciba su vista. Y ese hombre recibió su vista. ¿Quién vio eso? Estamos hasta ahí. Ay, Señor. Así que Elías en nuestro tiempo se paró y desafió todas las religiones. Ellos estaban mostrando qué poder de aquellos dioses, porque tenían contacto con algún dios. Eso es lo que hizo Elías allá. Les hizo el reto. Y cuando Elías vino a Eliseo, ¿ves? Ya sabía Eliseo quién era Elías. Amén. Ahora concéntrese, voy al punto. Sabemos quién es Elías. Ahora ya leímos y podemos leer otro folleto si usted quiere. Ya sabemos quién es Elías. Sabemos que Dios respondió en India, en África y todo. Lo podemos leer. Sabemos que Dios respondió. La pregunta es esta. Ahora vamos a entrar en Eliseo. ¿Ves? Sabemos. Ahora, concentrémonos. Si ese es Dios que estuvo con Elías... Y Elías sale de la escena y va a tirar el manto para los Eliseos.
¿Qué tenía que hacer Eliseo? Ahora, primero está viniéndolo a ver. Déjeme ir a ver el manto. Ahora sí ya se despertó el hermano que estaba ahí. ¿Entiendes? ¿Qué es lo primero que pasó? El mensaje llegó a la casa de Eliseo. Eliseo no sabía que él era el elegido. Recuerda que la profecía no estaba completa. Faltaba cumplirse la profecía. Sí estamos, ¿no es cierto? En la Biblia. Tenía que venir Eliseo a la escena. Pero Eliseo tenía que venir a ser preparado. Amén. Sí estamos así. Primera Reyes 19. Regresemos. Partiendo de ahí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Lo impactó. Amén. Sígame ahora sí. Algo impresionó a Eliseo. Aunque Elías no le dijo nada. Mira, si usted sigue leyendo, dice. Y Eliseo tenía la última, y pasando Elías por delante de Eliseo, ¿qué palabra le dijo? ¿Cuál frase le dijo? Léalo. No le dijo absolutamente nada. Amén. Ya mismo habla Elías. Ahorita no está diciendo nada. Amén. ¿Estamos así? Así que algo lo impresionó. No le dijo nada Elías a Eliseo. Pero Eliseo se dio cuenta que eso que hizo Elías era un llamado de Dios. No había palabras. Eliseo comenzó a comprender. ¿De qué se trata esto? Ahora voy a la Biblia. Yo quiero responderlo por la Biblia. Amén. Y pasando Elías por delante, él echó sobre él su manto. No dice más la Biblia. Cuando pasas al 20, dice que Eliseo dejó los bueyes. ¿Cómo? No entiendo. ¿En qué momento le dijo Elías, sígueme? Amén, vuelva, yo creo que se me están desconectando. 19. Toma, le dijo. Bueno, un solo mantazo, digámoslo así. Pero no le dijo, sígueme. Así espero que esté concentrado. Él nunca le dijo, Eliseo, sígueme, ve que no. Solo hizo eso, meció el manto, lo impresionó. Eliseo, ahí no dicen, entre el 19 y el 20 hay una comunicación invisible. No dice nada más, pero entonces Eliseo comienza. ¿De qué se trata esto? Y dice la Biblia, pasas al 20 y dejando los bueyes. ¿En qué momento le dijo que lo siga? ¿De qué se trata este mensaje? ¿Qué está haciendo usted? Desde que le pegaron el mantazo a usted. ¿Ha sentido el golpe del manto en su vida? Dice, sí, hermano, yo he sentido. Por eso que está siguiendo, pues. ¿Ves? Por eso que estás acá. Por eso que estás siguiendo a Elías. Por eso que estás siguiendo ese mensaje. Fue un mensaje inaudible. Del 19 al 20 no hay nada allí. Digámoslo nosotros, tenemos ahí una media hora de silencio ahí. Un lenguaje que yo no lo veo. Déjame verlo otra vez. Echó sobre él su manto. Punto. Entonces Eliseo dejó los bueyes y salió corriendo. ¿Atrás de quién? ¿Pero en qué hora? ¿Qué gesto es este? Si vuelves a repetir otra vez, le tira el manto y lo que sigue es corre detrás de él. ¿Qué sucedió? Dios mío, nos perdimos aquí. Cuando digo nos perdimos es que no sabemos qué pasó. O sea, ¿qué pasó entre el 19 y el 20? Entonces entiendes la historia rara de tu vida. ¿Por qué tu familia no te entiende? ¿Por qué los amigos no te entienden? ¿Por qué los hermanos no te entienden? ¿Entiendes la historia rara de nuestra vida? Porque, Sicarón, eso se está repitiendo con mi vida. No sé con la suya, pero con la mía,
Después que yo estoy viendo esta escritura en la Biblia, eso está sucediendo conmigo. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Así que Eliseo se dio cuenta que esto era un llamado. Este mensaje, él comienza a pensar, este mensaje no puede venir a mí, sino por alguna razón. ¿Por qué razón Elías vendría a mí? ¿Por qué razón este mensaje vendría a mi vida? ¿Por qué razón este mensaje se cruzó en mi camino? Tiene que ser por alguna razón. Con tantos habitantes aquí en Ecuador y en Guayaquil, 4 millones de habitantes, por alguna razón tiene que haber venido el mensaje a mi casa. Aquí hay testimonio de gente que eran católicos y de repente el mensaje se les cruzó. De repente sintieron el manto en su vida y ¡sa! Un golpe en sus vidas. Y desde ahí han comenzado a seguir a Elías y al mensaje. Amén. Pero no saben para qué era. Ahora estoy tratando de llegar al punto, pero no era solo porque tenía que seguir a Elías. Volvemos allá a la pizarra. ¿Para qué Dios lo estaba llamando a Eliseo? ¿Solo para seguir a Elías? ¿Solo para seguir un hombre llamado Elías? ¿Solo para seguir un mensaje nada más? No, porque Dios tenía un plan que le reveló a Elías y ahora lo necesitaba Eliseo. Dios, qué cosa, hermano. Esto es un llamado, este mensaje no podría venir a mí sino por alguna razón, ¿ves? Y cuando llegas al 20, él siente ese impacto, déjeme leérselo. Y dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y aquí es donde viene la parte para poder entrar ya. Espérame un momento, Elías. Así hay mucha gente. Ya se emocionaron. Elías, el mensaje vino a mi casa, el llamado, sí. Y comienzan como Eliseo. Déjame decirle a mi familia que por un tiempo voy a dejar de arar ya. Déjenme leérselo para que no digan que yo me lo invento. Entonces, dejando de los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre, y luego te seguiré. Así que vaya primero, deje todo si va a seguir. ¿Yo te he dicho algo? ¿Yo te he dicho que me sigas? ¿Yo te he dicho que sigas este camino? Elías está respondiéndole. ¿Vienes a decirme a mí que tus cosas, tus problemas personales y que no te puedes alinear por si no quieres dejar ciertas cosas? ¿Yo te he dicho algo? Haz lo que tengas que hacer, le dijo Elías. Dice que esta palabra impactó tu corazón. Dice que has recibido el impacto del manto. Dice que sabes que es un llamado de Dios. Dice que este llamado es de Dios, no de Elías, es de Dios. Y quieres seguir en pos de mí y vienes a decirme que necesitas un poco de tiempo. Anda, arregla tus problemas primero, le dijo. Y luego sigue. Alíñate primero con Dios. Y luego continúa. ¿Ves? Amén. Ah, Señor. Dame un momento, Elías. Voy a decirle a mi familia que voy a dejar este arado por un tiempo y luego regreso. Cuando se dio cuenta Eliseo, ¿ves? Elías ya estaba dejándolo botado. Es la hora urgente. A ver si me piensa en la urgencia de la hora. A ver los músicos. Es la hora urgente. La gente piensa que todavía tiene tiempo. Elías le dijo, ve a hacer lo que tengas que hacer. Hazlo pronto. Amén. Elías sabía la comisión que había. No era tiempo para estar así jugando, que espérame, que dame un momento, que dame 3 días, que dame 3 años, que el otro año, no. Mientras estaba pasando eso, Elías no se detuvo, Elías continuó. Cuando Eliseo alzó la vista, lo estaban dejando botado. Ahí quedó los bueyes. Ahí quedó el beso del papá, de mamá, y quedó todo. Es la hora urgente. La gente piensa que tiene demasiado tiempo. Por eso los llevo a la Biblia para que se den cuenta cuán urgente es la hora. Amén. Así que cuando se dio cuenta, Elías ya se estaba alejando. La pregunta en esta noche, ¿recibiste tu llamado de Dios? ¿El manto de verdad golpeó tu vida? ¿De verdad este mensaje golpeó tu casa? ¿De verdad sentiste que fue Dios que te está haciendo ese llamado?
Entonces la pregunta es, ¿y por qué te demoras entonces? Ah, esas son las cosas que a veces uno no quiere decirlas, pero es que de eso estoy predicando. Amén. Memoriales de Dios, Dios repitiendo la historia, Dios repitiendo esta escena, Sicarón, el término hebreo. ¿Ves? Esa escena de allá, volviéndose acá, por la Biblia, se lo estoy tratando de presentar por la Biblia. Amén. Entonces, si recibiste tu llamado de Dios, si este mensaje golpeó tu vida, alíñate con Dios y corre. Corre tras Elías, porque tienes que recibir ese mismo espíritu, ese mismo manto. Cuando Elías entró en la presencia, lo vengo leyendo primerito, cuando Elías entró en la presencia se cubrió con ese manto. Ese manto, cuando Elías ya no estaba, a ser soltado. Amén. Estamos así. Dios no se equivoca. Dios solo cumplió esa parte con Eliseo. Faltan las otras dos partes. Eliseo tenía que venir a la escena. Y Dios no se puede equivocar, porque el hermano Branham dijo que Dios le dijo, ese es el hombre. Así que si estamos seguros que Dios no se equivocó con nosotros, sabemos que eso va a ser algo en nuestras vidas, como lo hizo con Eliseo. Amén. ¿Estamos así? Así que corrió tras Elías. Así que nuestro Elías nos enseñó por eso. Nos trajo la enseñanza. Él dijo, demonología, dos esferas, dijo. Amén. Estaba trayendo la enseñanza para liberarnos. ¿Cómo podía ser que este mensaje, este manto golpeó tu vida y no entiendes que demonología nos tiene prisionero a veces? Y que por esa prisión de demonología es que a veces no podemos tomar decisiones. No predicó el Elías de nuestro tiempo, no predicó demonología esfera física. No predicó demonología esfera religiosa. ¿Lo hizo o no lo hizo? Ese fue el mensaje que impactó nuestras vidas. Si ese mensaje impactó nuestra vida y nos enseñó, ¿cómo entonces no podemos ser liberados? Ah, reaccionemos, porque mucha gente con este mensaje, con la foto del profeta y con los mensajes en su casa, mucha gente se va a quedar aquí. ¿Ves? De la hora. ¿Ves? Nos enseñó demonología y no sé qué me está atando. Algo impacta mi corazón, siento, hay mucha gente que siente en su corazón, llora y sufre y todavía sigue en lo mismo. ¿Qué es eso? Eso se llama prisión. Elías vino para predicar, eso es tirar el manto. Es la enseñanza de ese Elías. Te voy a liberar, Eliseo. Tienes una comisión, pero estás atado con esos bueyes. Estás atado bajo las emociones de la familia. Estás atado con esas cosas. Te voy a liberar. Y tiró el manto, ese fue el mensaje para Eliseo. Eliseo lo que tuvo que hacer es captar el mensaje. ¿Captar qué significó ese mensaje? Porque no dijo nada. No sé si me capta. ¿Y cómo que él me golpeó con el manto? Me emociono con una alabanza y no puedo ser libre. Él predicó demonología. Dos esferas, a la carne y al espíritu. Él predicó dimensiones. Él enseñó, no estás peleando con carne y sangre, dijo. Él dijo, son demonios detrás de la esfera invisible que está golpeando nuestra mente, que está atando nuestras vidas. Por eso que a veces hablamos cosas, decimos cosas y vivimos cualquier cosa. Y nos emocionamos y cantamos y todo. Pero no te das cuenta que este Elías vino a enseñarnos, eso fue el manto. Desde la casa de allá de Eliseo hasta la comisión. Cuando Elías sale de la escena y queda Eliseo en la tierra con el mismo Dios que caminó con Elías. Porque es emocionante decir el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. ¿Pero con quién? No solo citar una escritura, él es el mismo de ayer. Sí, usted sabe la escritura. La pregunta es, ¿ese mismo Dios está funcionando en la vida nuestra? Amén. Él nos enseñó sobre dos civilizaciones. Él dijo, mira la civilización científica y mira la civilización de fe. Predicó eso, hermano, búsquelo.
Elías estaba meciendo el manto a Eliseo para liberarlo. Amén. Él nos abrió toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él nos dijo, el diablo odia dos libros, nos enseñó eso. Lo encuentras en los mensajes. El diablo odia a Dios, Dios odia toda la Biblia, dijo, pero odia dos libros principales. La semilla y la cosecha, que es Génesis y Apocalipsis. ¿Ves? Él nos habló que cuando se den cuenta, cuando Eliseo se dé cuenta, ¿qué sería Eliseo? ¿No predicó eso Elías? Eso es mecer el manto. Vamos a la Biblia, escuchamos que le tiró el manto y nosotros, ay, que le tiró el manto, qué bonito, ¿qué es eso? ¿De qué se trata eso? ¿Ves? Espero que no se ponga mal. Si yo fuera esa persona que él me estuviera hablando, yo estuviera contento. Porque ¿sabe lo que está haciendo? ¿Sabe lo que está haciendo Dios liberándome? ¿O acaso no quiere ser libre? Si yo estuviera prisionero, yo quisiera ser libre. Y si la liberación viene por la palabra, bueno, gloria al Señor. Amén. Así que nos enseñó cómo el diablo odia dos libros principales, Génesis y Apocalipsis. Él nos enseñó que cuando se den cuenta, cuando reconozcan quiénes son, quién es Eliseo, entonces sabrá cómo actuar. Amén. Estamos hasta allí. Un hombre llamado por Dios. Voy a ir bajando ya. Ya. Creo que ya está entendido lo que estamos hablando. Así que fueron a Gilgal, comenzaron los procesos. Porque no solamente es que Dios quiso sacarte de eso. Volvemos ahora sí la parte para acá cerrar. No solo que Dios quiso sacarte de eso, de esa esclavitud. ¿Sí? Amén. No solo que quiso que fueras un buen hombre y todo eso. No, Dios va a usarte, Dios va a hacer algo. Y Dios comienza este proceso con Eliseo. No con Elías, sino con Eliseo. ¿Ves? Él iba siguiendo a Elías, ¿recuerda? Él fue siguiendo los mismos pasos. Por donde iba Elías, iba Eliseo. Por donde iba Elías, iba Eliseo. Amén. Fueron a Gilgal, el cual es el lugar de confesión y bautismo cristiano. Y luego él dijo, simplemente quédate aquí ahora. Esto es maravilloso, esto es suficiente. Tú has confesado, te has bautizado. ¿Ves? Esto es suficiente. Yo voy a Betel, lo cual significa la casa de Dios. Ahora, escuche. Eso hubiera estado bien para muchos profesores. Oh, acabo de unirme a la iglesia y entré en compañerismo. ¿Por qué no simplemente quedarme aquí mismo? Para muchos puede haber sido bueno eso. Pero escuchen, Eliseo no podía pensar de esa manera. Y él subió a Betel, a la casa de Dios. Estoy dándole temas para los predicadores. ¿Qué pasó en Gilgal? ¿Qué pasó en Betel? Y él subió a Betel, a la casa de Dios, y allí él encontró un montón de eruditos. Todos eran predicadores bien entrenados. Ellos se acercaron alrededor, le dijeron, Señor, ¿sabes qué? Te vas a llevar la peor parte. Porque ahora Elías va a salir. Y cuando Elías ya no esté, ¿sabe cómo le van a decir al hermano Juan? Que es un fanático. Esto me alegró cuando yo leí esto. ¿Sabías que se te quitará a Elías? Él está muy viejo. Él no puede vivir mucho tiempo. Elías va a ser llevado. Y tú vas a estar parado allá como un fanático cuando Elías se vaya. Y él dijo, ¿sabes que tu cabeza va a ser quitado? Porque Elías era la cabeza de Eliseo. Amén. Y escuchen lo que él dijo, párrafo 71. Sí, yo lo sé, pero cállense. En otras palabras, ahorren sus palabras. No traten de decirme sobre ello. No traten de decirme qué estoy haciendo. Yo sé a dónde voy y detrás de qué ando. Y el hermano aplaude tres veces, dice. Dios nos dé hombre así. Hombres entrenados por Dios. Que saben que no deben desviarse en pos de esto ni desviarse en pos de aquello. Porque después que Elías se vaya, se iban a desviar. Y Dios nos dé hombres que no se desvíen en pos ni de esto ni de aquello, dice. Yo sé a dónde voy. No me hablen sobre ello, simplemente ahorren sus palabras. No traten de desanimarme porque no va a servir para nada. Amén. Así que bajo tres jornadas, y pone música ya, a través de Gilgal, Betel, Jordán, una experiencia con Elías y una experiencia después de Elías. Amén. Vamos a seguir predicando entre el sábado y el domingo. Párrafo 86 se lo pone.
esto, hermano, el 86. Hermano Brandon dice, ocupa el lugar, Eliseo, ocupa el lugar de Elías. Pero Eliseo dijo, hombre llamado por Dios, por si acaso quieren revisar, párrafo 86. Pero Eliseo dijo, si Dios es Dios y ese es su profeta, pues, es Eliseo hablando. Si Dios es Dios y Elías era su profeta. Amén, estamos, Sicarón, nuestro tiempo. Tengo que tomar su lugar. Si Dios es Dios y Dios y ese profeta era correcto y Dios respaldó a ese profeta, dice hermano Branham, y si Dios es ese Dios, yo Eliseo tengo que tomar el lugar de ese profeta, no a ser profeta sino para cumplir el plan que Dios le reveló al profeta. Sí, porque volvemos atrás, no se había cumplido todo. No tiene que regresar Elías, sino Eliseo tiene que saber quién es él. Pero Eliseo dijo, si Dios es Dios y ese es su profeta, tengo que tomar su lugar. Y para tomar su lugar, dice, necesito su espíritu. ¿Con qué hacerlo? Porque no es con emoción, no es con cosas así, no, tengo que tener su espíritu. Por eso caminé las tres etapas. Por eso le estoy dando tema a los predicadores. Caminé por Gilgal, seguí hasta Betel, crucé el Jordán. Dice hermano Brandon, cruzar el Jordán es estar muerto. Ese es el hombre que está hablando de ocupar ese lugar que ocupó el profeta bajo el mismo espíritu. Necesito su espíritu. ¿Con qué hacerlo? No necesito su escuela. Si su escuela lo hubiera hecho, ellos estuvieran tomando su lugar. Pero Dios me llamó a mí a hacerlo y yo necesito su espíritu. Si Dios me llamó a mí, necesito ese espíritu de Él. Fíjense, párrafo 94. Fíjense en el hombre entonces, Eliseo. Aquí es donde yo me maravillo. Aquí es donde Dios viene a la escena. Fíjense en el hombre entonces, siendo tan solo un mozo de labranza, un esclavo, siendo un peón, solamente arando tierra, siendo nada. Fíjense, dijo, desde un mozo de labranza solamente, alguien que no era nada, alguien que no era nadie. Dios hizo su nombre inmortal. Y uno se queda ahí, uno se queda ahí. Ay, Eliseo, ¿cómo quisiera ser Eliseo? Escucho, todavía no ha terminado. Todos los profetas que estaban alrededor observándolo, escuche, tuvieron que inclinarse a sus pies, a los pies de Eliseo. Porque él tenía el poder de Dios sobre él. El hermano Brandon toca el púlpito tres veces. Está emocionado el hermano Brandon. Viene una hora de, ay, que Eliseo, yo quiero ser Eliseo. Viene una hora cuando Dios va a hacer que el mundo se incline a los pies de hombres y mujeres que se ha lanzado a atravesar y han cruzado el Jordán, han luchado en el Gilgal, han luchado en Betel, han cruzado el Jordán. Y un día, dice, el mundo tendrá que inclinarse ante los pies de hombres y mujeres que fueron capaces de hacer eso y se han separado de las cosas a sí mismo, de las cosas del mundo. Amén. Hermano y hermana, esta noche, hagan lo que hagan, ustedes piensen lo que piensen, ustedes crucen el Jordán con Dios, vayan al otro lado y sepárense, dejen el mundo atrás. Amén. Permitan que Dios los entrene para su propio servicio. Llámame, envíame a mí. No concibo yo un coro enemistado, no concibo un músico peleado,
No concibo una iglesia llena del Espíritu Santo hablando entre nosotros. Esta no es la iglesia a la que está hablando ese profeta. Esta no es la iglesia que ha sido golpeada con ese manto. Porque no concibo una iglesia que haya sido explotada así, con ese mensaje poderoso que puede hacer esas cosas. Permitan que Dios los entrene para su propio servicio. Isaías 6, solo estoy continuándolo. Cuando la visión sea correcta, cuando vea que es estar en su presencia, sabrás cómo ser un hijo, una hija de Dios. Cuando esa visión venga como Eliseo, y sabrás cómo fue este mensaje. Te no estarás diciendo, deme más tiempo. No estarás tratando de decir, espéreme un momento más. Cuando la visión golpee tu vida y veas esos ángeles que no fueron arrastrados por la mentira de Satanás, porque hay mucha gente prisionera, ¿ves?, por la mentira de Satanás, haciéndolos actuar de una forma, y piensan que Dios no lo sabe. Amén. El peor error que puede usted cometer es pensar que Dios no sabe lo que usted está haciendo. Y son esas pequeñas cositas. Y Dios hablando de una iglesia así poderosa. Dios hablando de un Eliseo para cumplir esa comisión. Permita que Dios los entrene. Así que esta noche, ¿cómo deberíamos estar? Entréname, Señor. ¿Ves? Para su propio servicio. Estamos viviendo en un día antes de este avivamiento. Pero Dios está buscando, tratando de encontrar corazones así como Eliseo. A veces canta, heme aquí, envíame a mí. Ardiente de soy en mí, cantamos el martes. Amén. Dios está tratando de encontrar ese corazón. Amén. No solamente que se contentaron con Gilgal, no solamente que se contentaron con Betel. Yo quiero cruzar, quiero morir, ¿ves? Dejar atrás todo eso. Entonces puedes romper tus vestidos. Hasta eso, no. Tienes tu propia cobertura. Pero este hombre había pasado esas etapas, que cuando él vio que Elías ya no lo iba a ver más, él entendió, me está llamando a la escena. Me entrenó para su servicio. No, ¿cómo habrá sido la desesperación? Que esa desesperación caiga esta noche. ¿Cómo habrá sido la desesperación que él partió su vestido en dos? Era la hora, es urgente, tiene que ser ya. El manto está cayendo. Amén. Dios está tratando de encontrar ese corazón. Amén. Dios está recordando toda su palabra en este tiempo actual, en hombres y mujeres. Dios está cumpliendo eso hoy. Como decía la palabra, Sicarón, hoy cumpliéndose. La pregunta es, ¿usted está involucrado en eso también o? Amén. Si usted ha estado actuando mal, pare. Pare eso. No puedes herirte. ¿Qué? Piensan que hieren al cuerpo. Piensas que hieres al cuerpo. Dios le dijo a Pablo, estás dando cosas contra el aguijón. No estás haciéndole daño al cuerpo, estás haciéndole daño a tú mismo. Te está dando cosas contra ti mismo. El cuerpo no puede ser dañado. El diablo te ha engañado. Si haciendo correr cosas entre medio del diablo, piensas que va a destruir el cuerpo. Lo que está mostrando simplemente es que no has captado que es Eliseo. Si no arreglas tu vida, no has captado que es Eliseo. Eres un hombre en Gilgal, eres una mujer en Gilgal solamente. Eres un hombre en Betel, una mujer en Betel. No has pasado el Jordán. Te invito esta noche. ¿Ves? Pasemos el Jordán. ¿Ves? Ten esa experiencia que no la has tenido. Porque por eso actúas así. Póngase de pie. No se ponga triste. Saluda a su hermano, a su hermana.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios no haya hecho entender esa parte, hermano. Dios solamente se viste con un traje llamado el pastor, nada más. Es el pastor. Él es el pastor. Él solo toma el traje, él solo toma la vía. Miren lo que estamos predicando. Estamos predicando Isaías 6, martes, y Segunda de Reyes. ¿Crees que es fácil unir estas dos escrituras? Son dos escrituras diferentes. Pero trato de mostrarte que ese Dios sobrenatural, Él puede hacerlo. Él escribió su palabra. Amén. Vamos a adorar al Señor. Adoremos al Señor. No se vuelva indiferente. No piense que le contaron algo al hermano. No piense eso. Si yo le mostrara cuando me siento allá, yo no tengo ni una escritura. Cuando llega ya pasa media hora, miras el cuaderno, están las escrituras. Aún si yo me pusiera a buscar una escritura para ver qué problema hay, buscar una escritura que cuadre, se demoraría mucho tiempo. No se trata de eso. Se trata que Dios está alineando sus Eliseos. Si Carón está volviendo a la escena, la historia se vuelve a repetir. ¿Amén? Elías, Eliseo, el plan. Adoremos. Pienso en la urgencia de la hora, fe de rato debo tener. Para mí el vivir es Cristo y ganancia es morir. Un cambio de cuerpo Él me ha prometido, es increíble pero es real. Listo para una parada, más que
alguna paradoja. La pregunta es, ¿sabes lo que es paradoja? Es ese cambio de cuerpo. La pregunta es entonces, ¿qué destino? ¿A cómo hizo Isaías? ¡Ay de mí! Mira dentro de ti, ¿a qué Dios te llamó? ¿Cuál es la comisión que Dios te dio? Todos tenemos un llamado, todos. El que lo llamaron a tocar, que toque. Al que lo llamaron a cantar, que cante. Al que lo llamaron a predicar, que predique. Cumple tu comisión. ¿Ves? No puedes ponerte a decir, espérame un momento. No puedes. Cumple tu comisión. ¿Es verdad que el manto ha tocado tu vida? ¿Te ha impactado tu vida? Cumple tu comisión. Amén. Amado Señor Jesús. Como el profeta clamando, Señor, hagan lo que hagan. Traten de cruzar, dijo, el Jordán. Traten de separarse, dijo, de las cosas. Padre, y en un lenguaje sencillo nos ha mostrado esta noche, Señor, este término memoriales, memorial de Dios. Seguirón otra vez, Padre, repitiéndose. Señor, ayuda a tus hijos, Padre. La palabra solo es para recordarnos la manera que estamos caminando. A veces duele, a veces es difícil. Pero Padre, estás insistiendo como hizo el profeta. Caminen, háganlo. Oramos, Padre. El hermano Seas Alvarado. Señor, allá en Venezuela, Señor. Laura Miranda, Señor. José León Aplicano, junto con su familia allá en Honduras, escuchando tu palabra, Señor. Ayúdalos, Padre. Rosa Arcaya, cuánto necesito, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre, para vivir tu palabra. Señor, Lidia Torres, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a morir. Azucena Angulo, yo quiero verte, Señor. Quiero llegar a ese Jordán. María Sánchez, Señor. Cecilia Cedeño. Hermana Virginia, el hermano Cristian, Señor. Hermana Melanie, la jovencita, Padre. Sus padres, sus hermanos, Señor. Laura Miranda, Señor. ¿Cuánto te necesito, Señor? Andrea Castaño, te necesito en la escena, Señor. Mi esposa, la hermana Griselda, ayúdame, Señor. Rebeca Lluvia de Torrealba, allá en Venezuela. Esmeralda López Vega. Rosa Morocho, allá en Machala. Señor. La hermana Andrea Castaño, por su hija Sofía Babativa. Cómo quiero verla rendida al Señor. Señor, ayuda el deseo de esta madre, Padre. Que tú la ayudes. María Sánchez. Aida López. Señor, ayúdanos, Padre. Señor, también oramos, amado Dios. Están pidiendo una oración también, Señor, la hermana Esmeralda López, Rosa Aguilar, Señor, también allá en Machala. Señor, mucha gente queriendo rendirse a ti, Padre. No quiero pensar que yo hice algo para que hagan eso, no, Padre. Quiero pensar que tu palabra todavía es efectiva. El hermano Jorge Gustavo Pesante Álvarez. Señor, la gente pidiendo por su familia, Señor. Es la urgencia de la hora. Señor, si nos descuidamos, vamos a pasar tu presencia, Señor. Y nos lamentaríamos, Padre. Oramos por la hermana Ruth Cuba allá en Baja California, Señor. Que tú la bendigas, Padre. Oramos por Jenny Reyes, por el hermano Michael Celorio, Señor. Elena Palomino, por su vida espiritual, ayúdame a alinearme, Señor. Jorge Jaya, Anthony Olaya, Señor, que tú lo bendigas. María Yoconda Vélez, por mi vida espiritual, dame sabiduría, dice. Guíanos, Señor, por su esposo, hermano David, Señor. Señor, que tú escuches su oración. La hermana Irene, hermano Gabriel, Señor, ¿sabes? Sabe las cosas que están pasando, Padre. Por favor, ayúdale, Señor. Venga a la escena, Padre.
Ayúdale de tal manera que ellos puedan sobrepasar esta enseñanza que tú estás teniendo con ellos, Padre. Porque tú dijiste que estás entrenando a Eliseo y solamente tal vez estés entrenando a nuestra hermana. Ha sido duro, difícil. Dale fuerza, dale sabiduría, Señor. Padre, oro por nuestro amado hermano Abel, Abel Jiménez. Él ha servido también de inspiración, Padre, ver su batalla, su lucha. Y cómo todavía puede estar de pie, Señor. Eso me anima, Padre. Si Él puede lograrlo, Él puede lograr muchas cosas, entonces. La familia Rivera Camarillo, Padre, mi corazón, Señor, late. Oro por ellos, Señor. Cada persona especial ahí reunida, cada hombre, cada mujer, Señor, está dedicando su vida a ti, atendiendo ese llamado, Padre. La familia Borges, la hermana Angélica Borges, su esposo, su esposa, allí juntos, Padre, tratando de adorar. La hermana Marlene Borges, la anciana madre. Nuestros cuerpos se desgastan, Señor. Ven a la escena pronto, Padre. Ayúdanos, por favor. Es nuestra oración, Padre. Es nuestro deseo, Señor. Aquí en este lugar, no trato de golpearlos, Padre. Trato desesperadamente de tenderles una mano, Señor. Padre celestial, por nuestros jóvenes, el coro, Padre. ¿Sabe lo que yo anhelo? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo anhelo, Padre? Que entiendan a qué fuimos llamados. Los músicos, los diáconos, los síndicos, toda la mesa directiva. Cada hombre en este lugar, cada mujer, Padre, puedan entender, Señor. Padre celestial, ayúdales, Padre. Sí. La hermana que tiene una petición, el hermano que tiene una petición, que tú lo escuches, Padre. Sabes que no tratamos de herir, que tú los ayudes, Padre. Lo ponemos en tus manos, hermano Hugo Díaz, allá en Honduras, Padre, allá en Argentina parece ser, José García, Señor, ayúdanos, Padre celestial. Gracias por todo, Señor. Despídenos en paz. Llévanos con tus más ricas bendiciones, Señor. Si hay un mañana, queremos regresar. Señor, que vengamos con la misma actitud, Señor. No la actitud negativa, sino la actitud positiva. De creer que cosas pueden suceder en nuestras vidas. Yo sé que hoy, Señor, ha sido un poco fuerte, pero es tu palabra, Señor. Ayúdanos a moldearnos a ti, Señor. No tratar de modificar el vestido, sino partir nuestro vestido. Parte el vestido en esta noche. Acepta el manto que guió a Elías. Esta noche podamos hacerlo, Padre. Lo ponemos en tus manos. Yo te doy las gracias mientras nos despides en paz. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por todo, Señor, por tu palabra, por darme este mensaje. Gracias, Señor. Gracias por mi esposa, por mi hijita, por todo, Padre. Por mi salud. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. Muchas gracias. Este domingo vamos a tener, ya pusieron los horarios, creo, para que puedan ver lo que vamos a hacer el domingo, las instrucciones, la reunión de mesa directiva. Vamos a planear ya se termina el año escolar de los niños también. Vamos a planearla. Siempre le hacemos un agasajo a ellos, una comidita, algo que los incentive. Ellos son niños, dijo el hermano Branham. Ellos no piensan como nosotros. Entonces queremos incentivarlos para que ellos se motiven. Traten de no, que para ese día, aunque parezca que fuéramos como tacaños, ¿no? Pero queremos incentivar a los nuestros, los que se han esforzado en el año. Y los profesores, el superintendente, trate de que a veces por ese día saben traer niños extraños y todo eso. No es que seamos egoístas, pero lo que queremos hacer es incentivar a los nuestros, los que se han esforzado, los que vienen con los padres todos los domingos, los hacen madrugar y los niños con sueño. A ellos queremos incentivarlos. Que se han esforzado, mostrarle que el esfuerzo trae una recompensa. A ellos queremos. Quiero poner énfasis. Luego también comunicarles que para fin de año vamos a tener la Santa Cena. Este año cayó sábado, así que no podemos amanecernos porque el domingo hay servicio. Haremos la Santa Cena hasta donde dure, que ha de ser la 1 de la mañana, por ahí, para irnos a descansar, 2 de la mañana. Y luego el domingo primero empezar el año con servicio. Eso algo maravilloso que este año que viene caiga así, imagínense, el primer domingo, el primer servicio del año, un domingo. Domingo de resurrección. Entonces eso es maravilloso. Cómo Dios acomoda todas las cosas. ¿Sí? Como siempre les digo,
Yo sé que muchas personas al final desean viajar a otros lados, bueno, esos problemas de cada quien, pero yo también pudiera hacerlo, pero quisiera, aún mi esposa a veces me dice, salir a veces, ¿no? Pero quisiera mejor quedarme, tomar la Santa Cena y tal vez ya el domingo, el lunes 2 o otro día poder salir. Al menos para mí los días así son como la gente que anda como muy, muy desesperada, muy, muy, muy alborotada. Muy, más bien a mí no me gusta. Ahora se viene un feriado ahora en noviembre, hermano. Gracias a Dios no me han invitado a ningún lugar, entonces me voy a quedar tranquilo en mi casa. A mí casi no me gusta la bulla. La única bulla que me gusta es cuando los hermanos cantan la bulla. Pero esa otra bulla, hermano. Entonces eso. Y vamos a estar cuadrando cada cosa. Ya vamos a planificar noviembre y diciembre y luego se le estará comunicando. A los hermanos en el extranjero, que Dios les bendiga. Solamente oren por nosotros. Les mandamos saludos desde acá. México, los de Honduras, Colombia, Perú, los que están conectados. Y a ustedes también muchas gracias. A la iglesia local, las visita a todos, Dios les bendiga. Podemos salir, estamos despedidos, Dios los bendiga. Aquella ciudad.